A día de hoy, pues bueno, fijaros el cambio. Vale, pues aquí estoy, visión frontal. Te pongo un poco de perfil, a ver por aquí que entre mejor la luz, un poco de perfil, de espalda. Y si hago la contracción abdominal, ahí pues se puede apreciar. Aparte de que, como dije en el vídeo, ya me he depilado, me afeité, me pelé, me ha vuelto a crecer el pelo, me ha vuelto a crecer las barbas, me ha vuelto a crecer el pelito. Pero el cambio, pues a nivel muscular, mayor tono muscular, puesto que estoy trabajando de modo full body cada día. En la espalda también que se notará quizás una mayor definición muscular. He ganado un poquito de masa muscular y he perdido un poco de porcentaje de graso. A partir de ahí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a terminar hoy el reto porque la experiencia, lo que me dice, si podéis ver esta foto, es que mi genética, mi cuerpo, no es capaz de mantenerse durante un largo tiempo con menos porcentaje de grasa que este. Siempre sigo aquí. Yo aquí me cojo un pellizquito y es lo que más puedo coger. He llegado a tener algo menos, pero llegar a tener algo menos que esto también conlleva a perder masa muscular. Y eso, sinceramente, es algo que me da lo mismo. Pero lo que es muy difícil es luchar contra la genética humana, puesto que nuestro cuerpo necesita un mínimo de reserva de grasa para diferentes funciones vitales. Yo ahora mismo calculo que puedo estar entre un 7 y un 10%, no lo sé, no me he cogido los pliegues, pero si os fijáis, os digo, aquí prácticamente todo esto es piel, aquí pues similar, prácticamente todo piel, si aprieto aquí prácticamente no puedo apenas pellizcar. Y ya os digo, luchar contra la genética y contra mi organismo para tener un menor nivel de grasa que este, a mí personalmente no me merece la pena, puesto que ni voy a competir y aparte conlleva un sacrificio muy muy grande. Mi estilo de alimentación, de la forma que lo voy haciendo, me parece para mí, para mi punto de vista, lo suficientemente sano, a la vez que me permite mantenerme al 100% de energía cada día y es de la forma que voy a seguir. Así que he querido compartir todo esto. Sí, hacer las recomendaciones de que si queréis bajar peso, lo ideal es que entrenéis full body, que entrenéis sobre todo más trabajo cardiovascular, que disminuyáis los hidratos de carbono a partir de media tarde, en la merienda meter un poquito y en la cena prácticamente nada. Los primeros días lo vais a pasar relativamente mal porque nuestro cerebro es adicto al azúcar y va a querer más azúcar, puesto que ese es su último hábito. Y a partir de ahí, pues nada, paciencia, trabajo, perseverancia. He compartido con vosotros esto de 14 días. Lo mismo en un futuro vuelvo a hacer otro videoblog sobre alimentación, que lo mismo no. Si comparáis este videoblog de estas 2 semanas últimas a lo que fue mi videoblog de cómo es mi comida normal, lo que ha variado es que he restado hidratos de carbono de por la noche, he quitado el chocolate y he quitado mi copita de vino de cada día, que la verdad que me gusta mucho llegar, disfrutar, desconectar y todo. Y seguir, así que espero que os haya gustado, que le deis al like, esos pulgares arriba, seguiré compartiendo vídeos, seguiré trabajando, seguiré compartiendo todo con vosotros. Y nada, un saludo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Hasta luego, máquinas. Y por cierto, espero que en cada vídeo me dejéis comentarios sobre lo que pensáis, sobre vuestras inquietudes, diferentes dudas, que poco a poco os iré respondiendo todos. Nos vemos, campeones. Hasta luego. Thank you.